Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego latinoamericano que se llama I See Red, que se traduciría como veo rojo, yo veo rojo. Bueno, no sé si tendrá otro significado, pero si uno lo traduce literal, creo que esa sería la traducción literal. Este es un videojuego, adivinen de qué país. Argentina. Últimamente nos han salido bastantes videojuegos argentinos aquí en la sección de videojuegos latinoamericanos, pero no es mi culpa. Los argentinos están pegando durísimo con los videojuegos. Y este videojuego es desarrollado por Whiteboard Games. Así se llama esta empresa desarrolladora ubicada en Buenos Aires, Argentina. Y vamos primero a leer un poquito. No se vayan. Vamos a leer un poquito de qué se trata. I See Red. Por aquí debo tener el Steam. Ya les digo de qué se trata. Denme un momento. A ver. I See Red. Dice, es un twin stick shooter roguelite donde debes canalizar tu ira y atacar naves espaciales llenas de enemigos. Roba sus armas, destruye cada habitación y usa todo lo que encuentres para atacar. ¿Tienes la fuerza necesaria para cumplir tu venganza? Ok. Otro dato, este videojuego va a ser lanzado en este año 2022, pero no tiene todavía la fecha pues clara. Así que, bueno, eso sí ya asumo que Whiteboard Games nos irá actualizando. Bueno, lo primero que veo... creo que parte del título que dice I See Red, de todas formas hace alusión un poco a los colores que se usaron para este videojuego, ¿no? Uno de esos colores es básicamente el rojo y el otro pues ya es el blanco y el negro, como vemos, ¿sí? Digamos que le da un estilo, no sé si se le puede decir estilo noir a este videojuego, aunque obviamente su temática, se podría decir, es más como de ciencia ficción, ¿no? Porque este man, cuando lo vimos al principio, venía una nave espacial y aparte la descripción del juego hablan de una venganza, ¿no? Por acá veo algo, ¿no? No nada para romper. Veo que tiene un ganchito, ¿no? Bueno, el juego se puede jugar con... ¿con qué? Se puede jugar con controles, porque bueno, es un twin stick, pero también lo pueden jugar pues así, o sea, con el mouse, o sea, en PC. Presiona, bueno, aquí ya me está diciendo cómo usar el gancho. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Con el gancho me puedo engarzar aquí con los malos y darle sus buenos golpes. Aparte, bueno, mi personaje tiene una barra de vida, que es la que está a su lado izquierdo, o sea, detrás a su lado izquierdo es como la barra de vida. Y a lado derecho hay otra barrita chiquitica que se va llenando como de rojo, que no sé aún de qué es. Me dieron una tarjeta. Aquí esto lo rompo. Ok. La tarjeta debe ser para acá, para usarla aquí. Me gusta cómo en el juego, porque es que yo conozco realmente muy pocos juegos que se atreven a usar esta gama de colores, blanco, negro y rojo. Es realmente muy poco, y cuando se hace, por lo general suelen ser juegos con una temática un poco oscura o que suelen ser un poco violentos y sangrientos, ¿no? De los pocos que conozco, claro está. Entonces, lo que yo noto es que este jueguito pues usa muy bien ese color rojo. Si se dan cuenta, por ejemplo, el personaje va caminando y si pasa por sangre va dejando huellas de rojas. Miren, por ejemplo, cómo las va dejando. O también, como pueden ver, las cosas con las que interactuamos o que se resaltan más a la vista suelen ser de tonos rojos para que pronto nos acerquemos y las exploremos, ¿no? Hasta la mirilla es roja, ¿no? Entonces es muy interesante. Y los enemigos son de un tono rojo. Que por supuesto los ve rojos, pues porque bueno, I See Red. por ejemplo, las cajas, estas cajas también se iluminan de rojo cuando estoy cerca. Dice, recuerda, algunas cajas pueden soltar algunos objetos cuando son destruidas. Entonces, por ejemplo, con la caja la suelto y la agarro y suelto algo. ¿Esto qué es? Una medicina. Dice, presiona para usar
tu consumible de defensa actual con Q, pero pues tengo toda la vida completa, ¿no? Entonces, ¿esto para qué es? Pues usémoslo, el que nos dieron ahorita, porque ese también es como de curación. Ah, este ¿qué es lo que hace? Como si lenteara. Es interesante. O no, al contrario. Sí, no, pero sí se sintió como si hubiera el tiempo se hubiera detenido. Por acá nos dan otra cosa. Dice tab para ver el inventario. Este es nuestro inventario. Acá nos dicen que tenemos 19 de dinero. El coso este de curar que acabamos de obtener. Y acá es donde van como que las minas. Entonces vamos a ver. Dice que con R las uso. Con R, a ver. Con R lancémosla hacia allá. Ah, sí, mira. Lancemos otra. Muy bien. Otra. Ok, excelente. Lo logramos. Mira, acá hay más. Uf, lo que hay es granadas. Bueno, pero solo puedo llevar una. O por el momento, el inventario del personaje solo permite llevar una. Bueno, ¿qué más hay por acá? Ah, enemigos. Uy, qué loco. Me gusta lo que él hace con el gancho porque es muy bueno, o sea, es muy chévere lo que hace, lo sabe usar. Uy, casi nos, miren, nos hirieron. Aquí usamos la Q para curarnos. Uf, claro, nos devuelven bastante vida. Y aquí recogemos más granadas, pero no nos dejan llevar más. Ah, mire, otro kit de curación. Ese sí nos sirve. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? F, F, F. ¿Es para qué? Ah, ok. Las armas tienen un nivel de carga y el nivel de carga se representa en el color blanco. Lo negro significa lo que ya está gastado del arma. Así que se deben cambiar de vez en cuando. Bueno, vámonos por aquí. Si ven como el rojo es lo que más resalta en el juego y todo lo que de pronto a nuestro personaje le interese o quiera recoger está. Se genera un bordeado rojo. Es una propuesta atrevida, pero es muy buena. O sea, no digo que es mala porque al contrario, siento que cuando en los juegos suelen usar como gamas de colores así atrevidas, le dan un plus de diferencia, un plus control. ¿Te sientes perdido? Las flechas indican los cuartos que no has explorado o objetos perdidos. A ver. Ah, miren, con control nos muestra las puertas o lugares que no hemos explorado, los cuartos que no hemos explorado. Así, bueno, eso nos da a entender que obviamente el juego va a estar muy laberíntico porque en la descripción hablaban de que una de las cosas que destacaban en el juego era, bueno, me va a curar y voy a llevarme esta. Una de las cosas que destacaba el juego era que el personaje iba en una nave abordando otras naves para matar a los enemigos en busca de venganza. Dice, tu rango de armas tiene 25% de posibilidad de hacer que los enemigos sean como lenteados por 3 segundos. Interesante. Wow, ¿cómo hice eso? ¿Sí vieron ese efecto tan chévere? O sea, fue como una animación especial que él tuvo por haber atacado, debe ser que hizo algún tipo de daño crítico y por eso le salió. Wow. Dice que presiona Shift para lanzar tu furia encadenada y te harás más fuerte. Bueno, pues usémosla, pero no creo que sea bueno usarla en este momento. Sería bueno como guardarla de pronto para algo más adelante. Al igual si algo tienen las demos, es que siempre te van a. Siempre van a tener algún enemigo o alguien así a quien atacar. ¿Ven? Lo que les dije. Está muy chévere porque realmente es un juego que busca mucho. Ah, miren, con espacio puedo hacer como un. Wow, está bueno. Con espacio puedo como esquivar y eso. Hacer un dash. Ah, yo sí sabía que aquí me iba a aparecer algo. Tenga. Ah, sí, ya me dijeron que con.
con esto pres- con Uy, qué loco. Oh, no me fijé en mi vida. Oh. Wow, me dejan en el principio. A ver, ¿qué aprendí de esto? Pues que básicamente a uno lo le hacen mucho daño a estos vanes. Hay que tener mucho, hay que vigilar mucho la vida, pero siento que en ese sentido debería haber otro tipo de señal. Contar con otra, algo más, contar con otra señal más. O no sé si no lo he notado, pero sería bueno con otra, porque aunque uno ve la vida, pues como se usan gama de blanco y negro, la vida siendo blanca a veces se confunde entre tanta cosa que hay tirada en el suelo, enemigos con los que uno pelee. Entonces creo que eso sí podría dificultar un poco estar atento como a la vida, pienso yo. Porque es que obviamente... Y claro, es que si lo notan, otra de las cosas que quiere el juego es no tener tantos distractores, como un HUD que sea distractor, porque la pantalla está totalmente limpia, si se dan cuenta. O sea, todo ya se encuentra en el personaje para no tener que complicarse uno revisando diferentes elementos en la pantalla, sino que todo se resuelve en pequeñas ayudas mínimas que están ahí ya con el mismo personaje. Entonces es como lo interesante, pero siento que la vida, pues por al ser blanca, cuando uno está de pronto en un entorno con muchos enemigos, así por ejemplo peleando aquí, difícil fijarse en la vida. Y es que no sé si es que mientras yo peleaba con ellos hubo algún tipo de señal y no me di cuenta que pudiera ser como de ayuda para indicarme, oiga, se va a matar, se va a morir. Bueno, ya sabemos que estas son las granadas que se usan con R. Bueno, también de pronto de mi parte un gran error no haber usado ¿qué? Las cosas, o sea, yo tenía granadas, ¿qué más era lo que tenía? O sea, a ver. Miren, aquí está la otra que yo necesitaba recoger. Bueno, nos vamos, ¿qué? Por acá es. Uy, qué loco. Ya, listo. Ya, no se enloquezca, mijo. Calma, calma. Vamos a recoger esta. Vamos a recoger esta habilidad que nos acaban de dar. Vamos a agarrarnos con estos tipos. ¡Uy! ¡Mire! ¿Qué pasó? ¿Me bajaron la vida o qué fue lo que pasó? No sé por qué salió esa pantalla roja. ¿Pero eso qué fue? No sé qué es la pantalla cuando se pone roja, pero no creo que sea... No esté relacionada con mis armas, sino como con críticos, no sé. Uy, ahora sí me dejaron la vida a la mitad. Creo que yo también a veces no me fijo bien. Creo que ahorita voy a tener que utilizar esa habilidad de furia. Con Shift, es que se saca. Ahí está. Wow. ¡Wow! Sí, con furia saca como críticos seguidos y como que le aumenta el daño. O sea, no le han hecho nada, mire. Y el problema es que donde a mí me lleguen a disparar... O sea, yo tengo la mayor desventaja es cuando me disparan. Porque cuando me disparan... Uy, estos son tanques de gasolina, miren. Tan chévere la señal, ¿no? La gotita en rojo. Esto... Si me disparan, o sea, por supuesto que me van a hacer mucho más daño que golpeándome.
Y creo que eso es lo que yo debo evitar, ¿no? Esto por acá, ¿qué es? Ah, por acá era donde yo ya había pasado antes. Yo ya llevo granadas y eso, por si acaso. Me llevo otra granada. Entonces, a ver qué tiene este tanque y este también. ¡Ay! ¡Vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Qué bien! Bueno, también veo que otra de las dificultades del juego es esa, la de no tener como un punto de guardado, o por lo menos no lo tiene en la demo. Por lo menos en la demo no nos muestran como la existencia de puntos de guardado. Entonces, eso me da a entender como que, bueno, dice enemigos explode. No sé si eso significa que explotan cuando tú haces un asesinato brutal en ellos. Dice escape para observar las esta este los da. Ah, miren, qué interesante las estadísticas. Dice vida, en este momento tengo 88 de 100, que coincide más o menos con la barrita que muestra. Reducción de daño, en este momento mi reducción de daño es de 0%, es decir que si me atacan me hacen el daño puro, ¿no? Daño en melee, hago 3 de daño en melee, 25 movimiento de velocidad, monedas espaciales, 366. ¿Qué más tengo? Bueno, acá me están diciendo que cuando estoy en modo de furia, genero aproximadamente 200 de daño. Y que mientras está activo, el gancho es ilimitado. Y aparte obtengo 15 de reducción de daño. Ah, claro. 4 de daño de melee y 25 más de movimiento, de velocidad de movimiento. Interesante. Tengo además dentro de mis objetos una pistola infinita y un. Y el, bueno, el bate este, ¿no? Y aparte tengo otros objetos como una granada, un kit médico y las key cards. Si no tengo nada de key cards, aquí al parecer estos son como archivos y otras cosas o habilidades, parece. También puedo tener habilidades pasivas que son las que he recogido hasta el momento. Y ya, eso es. Pero está muy chévere la barra de stats. ¿Esto qué es? Holograma. Ah, pero lo cambia por el kit médico. Uy, no sé, no sé qué pensar. El kit médico tiene más valor en este momento, ¿no? O me tocaría usarlo. Y después usar el. Y llevarme también la mina. Uy, si le llevo la mina, la cambio por la. Uy, duro, duro, duro. Cambiar la mina por la. ¿Esto qué son? ¿Inyecciones? ¿Esto qué es? Y la cambio por la mina, a ver, ¿qué hace eso? Ah, son cuchillos. Wow, pero ¿tendrá el mismo daño que una mina? No creo. No creo. La mina debe ser más poderosa, por supuesto. Aquí me dieron fue otra inyección. Vamos a usarla. Y después usemos esto. Bueno, ¿y aquí qué? Ah, lo sabía. ¡Wow! Wow. ¿Ya? Wow, me asusté. Pensé que iban a haber muchos más enemigos en este punto. Pero bueno, hay que estar pendientes. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Esto qué es? Ay, el holograma, no. Esto, a ver, un tanque de. Bueno, ahí explotó, no hizo nada. Oh, acá ahí debió haber. Ah, sí, allá hay algo, ¿sí ven? Espere, vamos a explotar esto desde. ¡Oh! ¡Pendejo! Me hice daño. Eso, esa era la idea. Que destruyera todo. Eso, y acá hay algo, miren. Una habilidad. Dice que cada 400 monedas, tu reducción de daño e incrementa en 1%. Ah, pero yo no creo que tenga 400 monedas en este momento. ¿O sí? No, no creo. Esto, vamos a curarnos primero. Y ahora sí, llevémonos este. ¿Hay más curaciones por acá? A ver, a ver. ¿Esto es para qué? Para curarnos también, pero no podemos llevar nada. ¿O sí? No, no podemos llevar nada.
Sí, son curaciones, pero no son para cargar. Bueno. Ah, yo sí decía, esta puerta me indicaba como un posible jefe. Vamos a ver. Por lo general, los jefes siempre, ya sea demo o no, me va a ir mal. Pero pues, hagámosle. Bueno, tiene granadas. Aparte, ¿qué más tiene este tipo? ¿Eso qué es? ¿Como una bomba? No, ¿una motosierra? No seamos pendejos. ¡No! ¡Ay, qué hice! ¡No! ¡Dispárele, dispárele! ¡No, no, no! ¿Me enganchó? Me enganchó con la motosierra. ¿Por qué me quedé trabado? ¡Me quedé trabado! ¡Me quedé quieto! ¡Ayúdenme! No, se quedó quieto mi personaje. Se quedó bloqueado. No sé qué hacer. ¿Cómo salgo de ahí? Se quedó atrapado. Bueno, ya saben, estas son cosas normales que pasan. Es un juego en desarrollo y estos bugs, incluso lo mejor es encontrarlos a no encontrarlos. Porque si uno los encuentra, ahí se pueden encontrar fallitos que después se pueden arreglar. Esto. Oiga, otra cosa que no había dicho y hasta el momento me fijo, y es la musicalización. La musicalización, por ejemplo, ahorita en esta escena del jefe, es muy interesante, ¿no? Con estilo rockerito. Chévere, ¿no? Pero pues lamentablemente el jefe se quedó bloqueado y la cuestión es que si yo salgo tengo que volver a hacer todo. Entonces creo que lo voy a dejar por aquí. Pero, podría decir que yo creo que después del jefe era el fin de la demo. Pero se veía muy interesante porque entonces el juego va a ser como un explorador, hagámosle como un explorador de mazmorras, pero en este caso es un explorador de naves espaciales con muchos enemigos. Digamos, acá no importa tanto el dropeo, aunque obviamente la parte de las monedas sí, porque veo que hay una habilidad que sí es muy importante y le influye, pero de pronto los objetos. No tanto, van a quedar muchos objetos en el suelo y lo que hay que saber es utilizarlos, porque algunos se agotan, otros no. Y también saber utilizar es las habilidades, el gancho, o sea, todo se ve a qué utilizar. O sea, digamos, uno se ve obligado a usarlo todo, o si no, pues no puede vencer básicamente. El gancho, cualquier tipo de granada, las curaciones, el modo ira. Y pues obviamente estar pendiente de la vida, ¿no? Que en mi caso este man ya me la está dejando por la mitad. Y eso que no le había dicho, o sea, no me había acercado a hacerle mucho, la verdad. Pero bueno, pues me quedé ahí, ¿no? Es que ni siquiera responde el escape. No responde el escape. El tap tampoco. Sí, básicamente se quedó ahí. O sea, los muñequitos se mueven, pero no responden ninguno de los comandos del juego. Pero bueno, mis felicitaciones a Whiteboard Games. De verdad, amigos, la propuesta que ustedes tienen es muy buena, muy poderosa. Miren que cómo han detallado estos escenarios tan bonitos. O sea, por ejemplo, acá los cables, acá la parte donde metieron esta como bomba. Bueno, los escenarios muy bien. Me gusta el estilo, como le digo, muy oscuro, muy. No sé si llamarlo fantasía oscura, porque el juego no es de fantasía. ¿Sí? Pero si es de tipo oscuro, más bien llamémoslo como ciencia ficción oscura, podría ser porque es más como espacial y todo esto, ¿no? Y bueno, no lo niego, sangriento, sangriento lo es, pero es un sangriento no al estilo tan gore, sino. No sé cómo decirlo. Pues sabes que al igual es obvio, o sea, si el juego resalta los rojos, todo lo que sea sangre, eso se tiene que notar, ¿no? Que se tiene que ver. Y bueno, amigos, pues de verdad encantado de ver todos estos desarrollos. Felicitaciones de nuevo al equipo de Whiteboard Games. Sigan puliendo este juego, sigan dando lo mejor y espero pronto su lanzamiento en el presente año, si es posible, claro está. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.